Siempre bien. Hola a todos. Hi everyone. Ok, hoy les voy a presentar a mi creación más reciente. Lo acabo de hacer, duramos como 30 días para hacerlo y estamos muy contentos porque hoy lo vamos a estrenar. Es mi bebé consentido ahorita. Y aquí está. Es PLX4 y es de mi compañía IGA Tech Industries o IGA Tech Industries. Y lo bautizamos con el nombre de SPLX4. Esto quiere decir como lanzador de proyectiles de hombro. Y X4 es un número especial para mí. Ok, y no voy a poder compartir todos los detalles técnicos por dos razones. La primera es porque tengo una patente pendiente. La segunda es por razones de seguridad, porque alguien puede salir lastimado aquí muy seriamente. Si alguien trata de imitar esto, y es lo que no quiero que pase, que alguien trate de imitarlo y que salga herido. Y esto tiene fuerza. Puede hasta alguien, si no lo hacen bien, si no saben lo que están haciendo, puede salir hasta alguien decapitado o algo, porque esto va en el hombro. Entonces voy a empezar con los detalles que sí voy a compartir. Que es, aquí está la cámara de ignición. La cámara de ignición tiene la capacidad de aguantar 500 libras por pulgada cuadrada. Pienso que debe ser suficiente. Y si no es suficiente y algo sale mal, también le puse una válvula de seguridad que drena la presión en caso de que la presión suba de más de 300 libras por pulgada cuadrada. Esta válvula se abre automáticamente, así no explota esto a un lado de mi cara. Aquí está el combustible, agujas de presión para medir la presión, la bobina de ignición, y acá atrás una válvula de drenaje, y este es un switch para prender un ventilador para mezclar los combustibles adentro de la cámara de ignición. Ahora nos pasamos al cañón. El cañón es de 30 pulgadas de largo, 3 pulgadas de diámetro, acero inoxidable. Ahora, por el hecho de ser acero inoxidable, todo lo soldé con la soldadura con el electrodo de tungsteno. Es una soldadura limpia y fuerte que queda bien para esto. Aquí le puse una base para montar ya sea una mira holográfica, una mira de punto rojo, o en este caso tengo un láser aquí. Esta mira es de un arco para tirar lanzas, pero tal vez me sea útil para medir la caída del proyectil, ya sea lo que tire. Aquí está el gatillo. Y este es un switch de seguridad, porque entre más seguridad, mejor en este caso. Ok. Well, here is my SPLX4, everyone, also known as potato cannon, but this one is a little bit more heavy duty. SPLX4 stands for shoulder projectile launcher. X4 is a special number for me, and I'm not gonna be able to share all the technical details because of two reasons. The first reason is because I got a patent pending, and the second reason is because I don't want somebody trying to copy the device and getting hurt, or in the worst case scenario, get like a really gross decapitation, because this thing is dangerous. It handles a lot of pressure, and that's why I don't want nobody trying to do this. I mean, I know there is a lot of guys probably smart enough to build this, but I'm not gonna help. So here's the ignition chamber. It's rated for 500 psi, and I think that should be enough. And if that's not enough, then I put a pressure relief belt that is rated for 300 pounds, open up at 300 psi if the pressure exceeds that amount. I got pressure gauges, the ignition coil looks kind of messy, but I wanted to use a stun gun, but they are illegal here in Michigan. I got a drain belt, and this is the switch to turn on the circulation blower, which is inside the combustion chamber. Now we go to the barrel. The barrel is 30 inches long, 3 inches in diameter, stainless steel. Everything was TIG welded because it looks pretty and it's stronger, I think. And I also got a scope mount. In this case, I got a laser, but you can put whatever you want, you know, like a red dot sight, holographic sight, or the laser is better for us because we're not sure where it's gonna hit so far. And this is a
above side. I think that will help me for the projectile drop. Right here, I got the trigger. And this is a safety switch. Because for me, the more safety, the better. And well, here it is. It weighs about, how much did it weigh? Like 30. No, like 20. I think it weighs like 22 pounds. It's pretty heavy, but it's because it's made of stainless steel. And it's right here. I want to point to the street. So right here it is 20 pounds, and right here is the PLX4. And no lo hice solo. Lo hice con la ayuda de Chucky y Ever. Sorry, mommy, we're not there to help. Okay, here it is. I'm pretty happy. I love it. Está chido. All right, ahorita vamos a disparar y vamos a sacar unos videos. See you later. Let me pause the video because I forgot to get the rounds so I can show you which rounds we're gonna shoot or what kind of ammunition we're gonna shoot. So you can pause it and we continue in a second. Okay, ya regresamos. Se me olvidó mencionar algo, aparte de las balas que vamos a tirar o la munición que vamos a tirar. También hice un cañón más pequeño, de diámetro más pequeño, igual acero inoxidable. También tiene una para montar las miras. En este caso, aquí en este de acá, tengo un láser, pero en este tengo una mira de punto rojo. Igual gatillo, igual con switch de seguridad. Pues más o menos se agarra, tío. Okay, well, I forgot to mention in the other video my small barrel that I also built for it. It's a smaller diameter, also stainless steel, and it basically has all the features that the other one has, which is the trigger, safety, and a scope mount. And also was deep welded. So, here is my other barrel. Y ahora, aquí está el tipo de munición que vamos a tirar el día de hoy. Vamos a empezar con pelotas de golf, papas, pelotas de tenis, sodas pequeñas, sodas normales y la última, que es mi especialidad, una lanza. Well, everybody, right here is the ammunition that we're going to be shooting today. Golf balls, a potato, because that's basically what everybody else shoots in a potato cannon. A tennis ball, a little can, and the normal size can, the standard. And my specialty, which is an arrow. And we'll see how it goes. We got a few targets. We got a wooden, can you get the thing, chicken? A wooden circle? We're gonna be shooting at that with the arrow so we can get through it. And also we got a few more targets and that includes a watermelon. Le vamos a tirar a la sandía y a este círculo de madera para ver si lo podemos pasar con las lanzas. Y a ver qué pasa, a ver cómo nos va. So here it is, and I'm going to be taking more videos lately of us shooting and see how it goes. Al rato vamos a tirar más videos, vamos a grabar más videos cuando estemos tirando el lanzador y vamos a ver qué tal sale todo. Ok, bueno, well, adiós a todos. Bye everybody. That's Ivania. Para una pelota de tenis primero para calarla. Goodbye, ball. Ok, dale. Vamos a tirar una lata de soda. Le voy a intentar pegar al target que está allá. Ya. Yeah. Una, dos.
Oh, God. Oh, God. 100 Where is the cantaloupe? Over there. Where? Over there. Holy cow. Okay. Yeah, he's a goner. Okay, now we're gonna shoot a soda can to the worm pet. Vamos a tirar una lata de soda y a la madera esa que está ahí. A ver si explota. SPLX4 from Egatech Industries. We're gonna shoot this golf ball to those pops over there. Get closer. Got him. That was awesome. Ready? That's what I'm talking about. Holy bet. SPLX4, IGA Tech Industries. If you wanna buy one, let me know. Something weird again. Just luck. Okay, let's shoot a golf ball. Vamos a tirar una pelota de golf. A ver si le puedo pegar al wooden pipe. We're gonna shoot an arrow with the SPLX4 to the wooden plane. Uh-oh.